Hola, qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridísimos amigos y amigas? Eh, pues yo aquí saludándolos desde Ecatepec, Estado de México. Bien contento de recibirlos a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidos aquí hasta este, su programa Sobreviviente 369. Este, pues contento, contento. Aquí estamos ya, ya trabajando con. Con lo que es la parte de, de, del tema que vamos a tener el día de hoy. Ya saben ustedes que estamos aquí trabajando, eh, pues contentísimos esta, esta noche. Y pues vamos a tener un temazo, ¿no? El temazo, ¿por qué me aferro a una persona que no es para mí? Y pues esperamos, esperamos todas, eh, la participación de todas y todos. Estoy muy, muy contento, la verdad, este, qué buena afluencia tenemos. Estábamos un poco con el Shadow Band aquí este, acerca de lo que es este. Pues Facebook, ya saben que de repente Facebook se pone así medio, medio muy estricto en esta parte, pero este, pues ya estamos, ya estamos aquí. Este, ¿por qué me aferro a una persona que no es para mí? Espero sus saludos, aquí estamos en el chat, ya los estamos aquí, este, eh, mirando a todos y a todas. Eh, muchísimas gracias porque estamos por llegar a 40 mil suscriptores aquí en esta, su página de todas y todos ustedes. Son 40 mil suscriptores que aparentemente, este, pues, pues es como que de un día para otro. Hemos tenido una gran afluencia de, de jóvenes, este, las estadísticas aquí en lo que es la, la fanpage nos regala, nos regala esa parte de podernos darnos cuenta que pues tenemos, este, pues un público de, de entre 25 a 30 años de edad, o sea, realmente es un público muy joven. Y yo creo que eh, pensando en este público, porque más que otra situación, este, Pensando en el público como tal, eh, a mí me gusta esta parte de poder transmitir y que se ahorren este, ustedes como chavos, este, y pues también los que no están tan chavos, porque también en las estadísticas, tanto hombres y mujeres, eh, tenemos un aproximado de entre, de, de entre 38 y 45 años de edad. Pero ahorita el predominante, el factor predominante es de los, de los jovencillos, jovenzuelos, este de los bros y de las sisters, este, pues tenemos un público de, de, 25, per, de, de 25 años este, aproximadamente. Y pues este tema, el de por qué me aferró una persona que no es para mí, creo que está muy ad hoc a la banda, a la banda, a la banda morra. Así que, este, pues bienvenidos ahí, esperamos sus reacciones, este, muchísimas gracias por... Por estar aquí compartiendo, pueden compartir el video para que lleguemos a más a más personas. Este, porque, pues, vamos a, a iniciar ahorita en, en yo creo que empezando aquí con los saludos, Alfredo Oviedo, saludos, Julieta Espejel, saludos. Este, pues ya, ya tenemos aquí las primeras, las primeras reacciones, ya saben, de, de me gusta, no me gusta, de, de chido, de me encabrona, me encorazona y todo lo demás. Este, bueno, me presento, eh, soy terapeuta en adicciones, soy musicólogo, musicoterapeuta también y experto en el área del de desarrollo humano. Así que eh, para que tengamos esa parte de, de seguridad, yo estoy muy contento, quiero decirles que ya estamos en el, en el trabajo de lo que es la, la licenciatura para que es la psicología o psicología. Estamos ya trabajando fuerte porque este, bueno, pues para los que no conocen la historia de su servidor, este, soy una persona que pues viene de menos a más como casi todas las, las partes eh, o, o situaciones o personas que vivimos en desarrollo humano esa psicotransformación esa transformación del espíritu esa transformación eh, pues este, emocional entonces estoy muy contento de poder transmitir esta historia y transmitir el, el conocimiento y la experiencia sobre todo, porque es lo importante, lo importante es la experiencia, o sea, más que, que decirte que traemos mil títulos y mil cosas, que está chidísimo, porque nos falta mucho en este país, nos falta demasiado esa parte de la educación, de lo que es la empatía, el civismo, etc., 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 etc, etc que eso no nos va a quitar la parte, porque ahí viene no lo, lo, lo principal, de repente como que eh, el pueblo nos volvemos así como que un poco agresivos y tenemos mucho miedo, mucha desconfianza, y pues nos volvemos agresivos y nos volvemos, este, muy poco empáticos, fríos, porque pues tenemos un san desmadre en el corazón, en el alma, eh, y pues tenemos un chorro de, de, de monstruos, demonios, o como tú le quieras llamar en la, en la mente, en la psicología, lógicamente hay un corazón, este, lastimado, un espíritu que, pues, está también muy adolorido y, pues, nuestro cuerpo, pues, ni hablar, ¿no? Este, entonces, eh, no se olviden ahí ahí donde están las reacciones manita corazón etc. Ahí hay una estrella si tú quieres apoyar este este esta página pues para que podamos seguir trayendo este tipo de temas que les repito este el tema de hoy es por qué me a una persona que no es para mí que está muy muy especializado para para banda morra para jóvenes para para pequeños este, emprendedores en el área del amor y para pequeñas emprendedoras en el área también del amor pues este, es importantísimo que nosotros podamos crear este tipo de temas, estudiarlos y, y bueno, pues eh, eh, hoy, hoy estoy muy contento de poder hacer esta transmisión. Así que vamos a entrar en materia. Eh, recordemos que eh, también cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, pueden hacerla aquí de manera pública o de manera privada, aquí en el Messenger de la fanpage. Ya lo tenemos también listo. Este Ya está listo el, el Messenger de la fanpage. Y pues respetaremos también esa parte de este pues de la discreción, absoluta discreción, si lo que tú deseas es, es sumar. Este muchos, muchos conocen esta fanpage porque hemos subido una bola de videos de memes. Este que a mí, a mí en lo particular y personal, a mí me, si me impacta algo, a mí me da risa algo, y, y yo considero que a la raza le puede, le puede causar ese impacto igual. Pues créeme que este que pues nosotros ahí ahí lo vamos a estar posteando igual eh, la especialidad de su servidor no nada más meramente es cantar música religiosa o alabanza este sino también lo que es la parte de la música humanista respetando todos los géneros creencias y sin meternos en tanto rollo no entonces Hoy, hoy en este tema, ¿por qué me aferro a una persona que no es para mí? Lo primero que tengo yo que darme cuenta es que el 95% de mis decisiones, o sea, casi todo el, 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 el aparato mental, psicológico, está arraigado a situaciones inconscientes. O sea, eh, por ejemplo, tú podrás tener un flechazo de amor con alguna chica, algún chico. Y este, y decir, bueno, pues hubo química, o hubo esa parte de, de que tenían los mismos gustos musicales o los mismos gustos en la manera de vestir, o como que de repente pues había esa parte también de, de pues del interés físico, o sea, dices, ay, pues es que está bien bizcocho, está bien guapa, está bien bonita, o, o tú como chica, no, ay, es que este, me gustan sus ojos, sus labios, y, 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 pues sus pompis. Entonces, todo este, este, este modelo de de obtención de pareja o de, o de, de lo que es el, el flechazo de Cupido, este, va arraigado con que el 95% de, de toda esta parte o, o, o eh, inconsciente que tenemos como, como gente, como, como humanos, eh, va a tomar decisiones eh, por ti. Ni siquiera las vas a tener que tomar tú de manera consciente. Recordemos que... Todo el ser humano, todo el ser humano, eh, o casi todo el ser humano, tiene una psicología o una manera de percibir la vida con un chingo de optimismo. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, al mal tiempo buena cara, por ejemplo, podemos hablarlo. Este, tenemos esa parte eh, indudable de que si vemos que de repente las cosas en los negocios, eh, con la pareja, con este, situaciones ajenas a nosotros, o sea, fuera de nosotros, o incluso también dentro de nosotros se está manifestando ese san desmadre de de de, 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 pues, de que estás viendo que no está teniendo buenos resultados viene ese estado compensatorio que no estamos hablando de terapia gestal no nos metamos tanto en ese rollo viene esa parte compensatoria de que tú dices bueno pues mañana eh, 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 saldrá de nuevo el sol no este a cada día su afán y esa parte de optimismo está chingona ¿por qué porque si nosotros no nos vamos dando cuenta que, que podemos obtener esa emoción del optimismo o vivir bajo ese optimismo, pues la vida, así si de por sí últimamente nos la venden los medios de comunicación, este, redes sociales, este, el papá, la mamá, el abuelito, todo el mundo, nos vende un mon, un mundo, un planeta medio medio asquerosamente podrido y lleno de, de inseguridad, miedo, que yo con esto no quiero decir que no exista, claro que sí existe ese tipo de, de, de realidad. Sin embargo, ¿eso de qué va a sumar o, o de qué manera va a sumar al día de hoy, pues, este, a, a tu, a tu cuerpo emocional? ¿Qué quiere decir? que de qué te sirve a ti saber si fulano artista, su tan artista, cantante, este, o, o X de la farándula tiene o no tiene una relación, si le pusieron el cuerno o no? Este, ¿de qué te sirve a ti, por ejemplo, estar lidiando, este, pues mediando? mediando acerca de lo que es la parte pues igual este pues social, si lo que de lo que estás tú muy lastimado, que fue mi caso en un tiempo atrás, pues era esa parte de 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 qué onda, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo eh, soltar a una persona o soltar una una relación o soltar un trabajo o soltar algo que no está que no es mío, no me pertenece, no está dentro de mi piel hacia adentro, no me pertenece. Entonces, este tipo de situaciones es donde el ego, el ego va creando este, pues ideas. ¿Qué es el ego? Eh, a mí me gusta mucho eh, que, que ustedes conozcan esta parte del ego o, o que tengamos la conciencia del ego. ¿Por qué? Porque, pues, pues, en latín la palabra ego significa eh, yo, o sea, yo, eso significa en latín yo, pero en la psicología... Eh, que a mí me gusta mucho entablar esta parte no todo es psicología no todo es psicología tiene mucho que ver la parte emocional y si tú crees en algo superior o algo supremo a ti pues la parte del espíritu que es importantísimo que tú y yo pues este pues conozcamos entonces la palabra ego significa yo pero en la psicología el término se utiliza para hacer referencia a la instancia psíquica que permite que un individuo se reconozca a sí mismo y a su propia personalidad. Entonces, ¿qué quiere decir el ego? El ego es el centro de significados de mi existencia. De lo que conlleva eh, pues vivir el conocimiento de saber que es una silla, saber que es un smartphone, saber que es algo, un, una parte del rechazo, eh, saber lo que es la parte de, de la sexualidad, saber todo este tipo de situaciones. Entonces dice. ¿Cómo puedo saber si el ego o el egocentrismo que estamos hablando de, yo lo manejo muy simplemente, o sea, para poder comunicarme contigo, lo, man, lo manejo de una manera tan sencilla, tan simple, que te digo, bueno, eh, vamos a poner el ego como dos partes, sin ser totalitario, sino como un complemento, hay un ego que te, que te suma y hay un ego que te resta, al final, final, eh, ¿Cuál crees tú que en este tipo de situaciones del por qué te aferras a una relación que pues, realmente no, no funciona? ¿A cuál ego crees que tú te estés este, vendiendo o, o con el cual tú estés conviviendo? Entonces, ¿qué dice? Eh, ¿Cómo puedo saber si el ego domina mis actos? Pues es bien sencillo, dice, no salir de tu zona de confort. Que yo de repente digo, no es tanto la zona de confort, wey, sino la parte de la zona de lo que conoces y de lo que pues para ti es conocido no te causa miedo, lo desconocido a cualquier ser humano eh, le va a causar esa resistencia, le va a llamar la atención en su instinto de supervivencia, pues este la parte del temor sano, ¿no? De si no conoces una dirección, pues qué es lo que te da bastante seguridad? Pues el Google Maps, ¿no? Si no conoces una dirección eh, o una situación o alguna algún trabajo, alguna vocación o el protocolo para ejercer un trabajo pues que te causa inseguridad y para eso estamos nosotros para poderte decir bueno ¿cuántas emociones crees que tienes? ¿y cuáles son las básicas? ¿qué es lo principal? que hay que estar pues trabajando trabajando, entonces no salir de tu zona de confort o conocida eh, autoestima falsa ¿qué quiere decir la autoestima falsa? miren nosotros siempre en esta parte ¿por qué estoy extendiéndome hasta acá? Porque cuando tú estás buscando algo que no está dentro de ti, aquí afuera, o sea, en otros lugares, en, eh, y hablando de afecto, de, de compañía, de, de, de realización o autorrealización, todo viene y tiene un origen dentro de uno mismo. Entonces no puedes estar tú eh, visitando eh, situaciones de parejas, de personas. No está afuera la parte de... de de la percepción o de la, de la del desarrollo de tu propio ser es parte un reflejo claro que lo es pero no 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 es el origen el origen está en ti recuérdalo entonces como estamos tan olvidados de nosotros mismos viene una autoestima falsa qué quiere decir eso qué es que te agarras de algún premio que ni siquiera es tuyo que te agarras de un familiar por ejemplo que tiene éxitos o de tu familia que tiene éxitos que está chingón que nosotros podamos sentir esa esa eh, emoción de alegría de, de wow, o sea, qué chido que mi, mi tía, mi tío, mis primos o quien sea de tu familia tenga un, un éxito en orden material, en orden este, pues, laboral, vocacional. Está chingo, no podemos nosotros ya permitirnos estar viviendo a través de la envidia o de ese tipo de chingaderas que no funcionan, no suman. Entonces, la autoestima falsa, pues se va agarrando de logros o éxitos este, pues, ajenos de cosas materiales o no materiales ajenas, se va agarrando o tomando aparte de las virtudes de tu pareja o de las facultades de éxito de todo mundo, menos de las tuyas. Sin dudar alguna, eh, sin duda alguna buscas aprobación, claro, intentas atraer la atención del resto. Claro, hemos visto un chorro de personas aquí en redes sociales vivir ese tipo de, de situaciones donde el ego es predominante, este ego rapaz, depredativo. Lo estamos viendo, intentas at atraer la atención del resto. Claro que sí, hay mucha, mucha, mucha enfermedad eh, o mucho pues, descompensación emocional y descompensación de realidad a base del ego. El ego busca esa parte, te repito, eh, del origen del sistema y del factor de las cosas. Ese es el ego. Entonces, ¿qué más le gusta? Evaluar constantemente a la gente, o sea, estar evaluando si fulano está bien o está mal. Eh, de repente estamos opinando de cuestiones políticas, gubernamentales, de política, de religión, de, de música, de muchas cosas, pero estás nuevamente perdido de ti, estás desconectado. No quiere decir que no tengas... Dentro de este, de este sistema social o dentro de este sistema como tal no tengas voz y voto claro que lo tienes, pero no te va a funcionar bastante si estás viendo eh, situaciones o estás evaluando a la gente porque no ese no es el trabajo de esta vida no lo es entonces yo estoy tomando todo este antecedente porque este porque tenemos nosotros que sin lugar a duda eh, darnos cuenta por qué tenemos una recurrencia. O sea, una recurrencia de, de buscar la misma pareja, de buscar la misma eh, patrón de conducta de las parejas, eh, tus mismos patrones adictivos o coadictivos y pues tienes que empezar a, a darte cuenta que pues esa es la parte, la parte inicial es donde estás tú. Eh, reacciones de ira o rabia, claro que hay reacciones de ira o rabia y más cuando de repente en esta parte de que tú te estás aferrando a una relación, pues a lo mejor hubo esa parte que, que pues podemos llamar como infidelidad o como traición. Y pues, eh, tal vez no es la parte eh, de que tú traiciones o seas traicionado, eso da igual. Eh, vamos a hablarlo ahorita más adelantito. Este, y pues, empezar a, a trabajar eh, con, con esta situación del de ego no es nada fácil. ¿Por qué? Porque pues, no es placentero, no es placentero. ¿Por qué? Porque es desconocido. A ti el sistema, igual que a mí, nos vendió la idea de que si tú traes unos tenis de marca, que si los tienes, qué chido. Este que si tienes un, un, un buen dinero para ir a un restaurante sea tuyo, de tus papás de quien sea da igual, te da un estatus y volvemos a esa parte de la autoestima falsa. ¿Por qué? Porque al final, final, pues se te acaban los tenis, la lana, y pues, ¿quién serías tú sin tu dinero? ¿Quién serías tú sin los ingresos? ¿Quién serías tú si tu familia no tuviera estatus eh, eh, social? ¿Quién serías tú si no tuvieras eso que luego de repente tanto pues, se blofea? de la parte de, de que tienes el color de piel de una manera u otra, ¿quién serías tú si no tuvieras todo eso? Y ahí es donde volvemos al inicio. Entonces, el 95, bueno, la mayor parte de nuestro inconsciente es el que toma la decisión de la pareja. O sea, es el que en realidad está diciendo cómo, cómo de qué determinación, o sea, o qué, cuál es el, el perfil que tú vas a estar buscando, eh, pues, de pareja. Que muy en mi caso, yo tengo que explicarlo también, si sí, el ego, que es el centro de significados de tu existencia, te permite, te permite desde que tú vas teniendo conciencia, te va permitiendo esa parte de referencia, de referencia de, de lo que es la existencia, la vida, del que te, de, te haga saber que tú eres tú y que no eres nadie más y que, bueno, pues, este, como que eres individual y, y claro que lo eres, pero al final, final, pues, eres parte de, de un todo. Entonces, el ego... Cuando va conociendo los primeros amores de tu vida, eh, pues lógicamente por naturaleza, y aquí cabe aclarar, tu preferencia sexual es muy tu rollo. Estoy hablando acerca de lo que es la energía o lo que es el género. Este, tú, como hombre, pues el primer amor de tu vida, pues, ¿quién crees que es? Pues yo les explico, pues, pues, mamá. ¿Y tú como chica, quién crees que es el primer amor de tu vida? Pues tu papá. Entonces vas a, vas a estar con a través del ego buscando, buscando repetir ese tipo de patrones. Entonces al buscar ese tipo de patrones, pues vas a tener el resultado pues, eh, deseado, obtenido. ¿Por qué? Porque eso no lo haces tú, a ciencia cierta, conocimiento. Eso viene de la parte inconsciente de cada, de cada ser humano. Entonces nosotros al, al descubrir, o en mi caso, al descubrir esta situación pues me empiezo a dar cuenta que ni siquiera la pareja tal vez tiene o la expareja o quien fue la pareja o las que van a ser, no tienen la responsabilidad de mi elección. Pero entonces, ¿por qué me aferro? ¿Por qué? Porque al ego le conviene de una y mil maneras, pues, este, darte ese tipo de información. O sea, no te vas a buscar algo que no conozcas, algo que, algo que, que te aspire a ser, a ser mejor persona. Te vas a buscar exactamente con quién te vas a destruir. Y lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque no te va a permitir salir de tu zona conocida y compadres, amigos, comadres. Camaradas, guerreros, guerreras, para toda la banda que está aquí en, en, en la fanpage de su servidor, eh, es, es importante decirte: eh, ya nos dimos cuenta que nuestra sociedad está muy vulnerable y que está llena de, de situaciones este, criminales, de situaciones eh, de ofensas verbales, de, de agresiones físicas, etc. Y pues, lógicamente, todo ese concepto decimos: bueno, pues no me pasa a mí, yo lo olvido. Pero no, se guarda, se guarda en el inconsciente. El inconsciente no tiene un aquí ahora, le da igual, él es todo en tiempo real y para él todo es verdad, para él todo es eh, todo está sucediendo en tiempo real. Aunque tú digas, difiero, porque no es en todos los casos, pero puedes decir, difiero en la parte de que yo como, como canijo, como hombre, pues elijo a una persona que se parece a mi madre y pues yo te puedo hacer pues, un test de preguntas, ¿no? Este, por ejemplo... Eh, y aquí es donde entramos al área privada que de repente no nos gusta hablar, ¿no? Tus parejas siempre te han mentido, tus parejas siempre te dejan, tus parejas eh, no te han ayudado a, a vivir un compromiso de ambas partes, o sea, te has querido casar y, y, y al final, final, no, no resulta. Este, ¿Tu pareja, eh, pues, funciona eh, dentro del índole sexual o, o, o estás eh, sobre... Compensando, vamos a hablar la palabra compensación. Porque al ser humano le requete encanta, o sea, al ser humano le requete encanta compensar, compensar. Si ve el que en la pareja tiene algo negativo, dices, híjole, es que, pues pobrecito, pobrecita, este, pues no tiene papá, no tiene mamá, este, o, o pues no sé, los vemos por, por la cuestión física también, ¿no? De, híjole, es que está muy chiquito, muy chiquitita, este, ¿quién la va a proteger? ¿quién lo va a proteger? Este. Eh, lo engañaste, te engañaron, o sea, ¿qué, qué ha pasado ahí? Este, No conozco, con, o sea, no reconozco esa parte de que se fije alguien en mí de manera eh, positiva o, o, o te has dado cuenta que tu pareja a lo mejor meramente te buscó por dinero, que es mucho del caso que se está dando en la actualidad. O sea, hay personas que buscan a otras personas por, por el interés monetario y pues ahí vamos, el Sugar Daddy y la Sugar Mommy, ¿no? Entonces, eh, eh, dice yo doy yo este doy todo, pero no no lo valora la persona este prefiero estar con alguien con quien sea a permanecer solo y todo este tipo de situaciones que nosotros vamos de repente olvidando porque es es esa parte de de te digo del ego de cómo vamos reconociendo el pasado, cómo fueron esas heridas poco a poco este o vacíos existenciales eh, que pues nos van marcando nos van marcando nuestro futuro. ¿Qué quiere decir este, un vacío existencial? Pues es una ausencia de una emoción. ¿Y qué es una emoción? Bueno, pues es una energía, tú lo sabes, es, es el sentido de también poder percibir la vida. Es, es una herramienta de percepción eh, de realidad, de realidad kinestésica o de realidad psicológica o emocional o espiritual, como tú le quieras llamar. Porque nosotros igual no nos peleamos con esa área, ¿no? No, no estamos buscando como que... Eh, pues chingar gente por porque no crees en lo que yo creo o como que estás mal y pues este pues te voy a dar terapia no, no, no aquí aquí no es así este, cabe señalar que eh, bueno pues están los, los factores determinantes del por qué no te puedes quitar de ese tipo de personas si este tipo de persona no te está sumando a tu vida eh, cuál es la, la, la parte que a ti te prohíbe o que te impide o con la cual no tienes el valor o con la cual te causa inseguridad, volvemos a lo mismo, la área conocida, la área eh, ahí donde, pues donde tú sabes que pues, no, no pasa nada, no hay miedo. Y vas compensando, vas compensando a lo mejor la conducta que a mí me decían antes, ¿no? Este, es que por qué me prohíbes vestirme de una manera, o por qué tú prohíbes vestir a alguien de alguna otra manera, o por qué le prohíbes a alguien hablar acerca de pues, o, o tener amigos o amigas. Este, da igual. Ese tipo de situaciones para, para una persona que no tiene una afinidad, o sea, en mi caso, yo soy músico, soy eh, terapeuta, me gusta la parte humanista, me late. Me late la parte beligerante también. A mí me gusta mucho ser irreverente. Este, me gusta. Eh, me alegra escuchar música en inglés. Me alegra de repente tocar la guitarra. Me alegra de repente deprimirme. Yo soy una persona así. Eh, no sé tú cómo veas tus factores. De repente, voy a hacer un énfasis. ¿Por qué? Porque aquí es importante para la comunidad morra, este, para, para la banda, para los bros. Este. Que, te des cuenta. Eh, estás en una etapa tal vez. Eh, Ojalá vean este video morros de 15 años para arriba y este y estás en una etapa en donde pues, pubertad, adolescencia equivale pues a, a obtener tu propia personalidad y carácter o el carácter definirlo un poco más. Porque en nuestra sociedad al día de hoy hay más chacas o más este más racita este pues pues así como como le dice muchas veces la sociedad, no chacas o ninis, güey. Eh, yo he conocido a través de, de los 23 años que llevo dentro de desarrollo humano, porque a mí me toca llegar a los 18 años a desarrollo humano, a hoy tengo 41 años de edad. Y cuando yo voy entrando, me doy cuenta que yo todavía vivo una parte adolescente, pues de 18 años de edad, cuando yo ingreso a, a vivir un proceso terapéutico y de reconstrucción espiritual, me doy cuenta que, pues, eh, yo hasta hablaba así, ¿no? Como que sobre si sabes, papi, ¿no? Pues sin miedo al éxito, pues si ya se la zapa, que se la paga? O sea. Esto en México centro, en la parte centro, es, es un dialecto oñero, o sea, chilango, y, y pues cada quien en su comunidad, porque nos sigue gente de Chile, de Argentina, de Bolivia, de Perú, a los cuales los quiero mucho, les mando un abrazo. Este, y de, pues de Norteamérica y de muchas partes de México. Entonces, ¿qué es lo que pasó con tu personalidad? O sea, ¿cómo, cómo afectó el sistema de, de aceptación? Porque eso lo estamos viendo a través del ego. ¿Cómo comenzaste por moda? Porque estabas en esa parte de la identidad a ponerte una perforación. Yo tuve una aquí, tengo una acá, este me hice alguna vez un tatuaje y, y de repente, ¿cómo va el mismo sistema? Entre más podrido seas, pues como que tienes más, más fuerza, más valor. Y como chica igual, ¿no? Pues las chicas que están buscando, pues si tú comprendes la psicología o la parte emocional de una mujer. Pues lo que va a conllevar es de que la mujer siempre va a buscar la protección, o sea esa parte que te digo. Este, en, al final, este, me han cambiado por otra opción, o al final, este, vivo junto con alguien como si no viviera, y al final, pues de repente como jóvenes se van encontrando que fue también mi caso, te vas encontrando con una persona con grandes vacíos existenciales y ese es, este, por ejemplo para mí la parte de mi primer divorcio. Y vas buscando una persona que no está mal, eh, pero está igual de, 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 de llena de vacíos igual que tú. Entonces, pues te entrelazas, te conectas, te das cuenta que hay alguien que posiblemente va a llenar ese hueco. Y posiblemente a mí en esa época me, me gustaba mucho el rock mexicano, el rock nacional de mi país. Y pues a esta chica le gustaba pues de repente la música de Puerto Rico, este, el urbano pop o el urbano. Entonces... Por esa gran necesidad de, de, de compatibilidad sexual o de, de tener sexo, que estamos hablando de una etapa de 21 años de edad, yo tenía por ahí más o menos, y pues ella igual andaba en mi edad o aproximada a mi edad, y pues es donde uno como morro, pues dices, este, voy a llenar esa carencia, esa necesidad de afecto con, con un hijo, y pues eh, hay quienes suplimos porque no sabemos, porque creemos que la vida es así, porque pensamos que es de esta manera. Y vamos procreando hijos a diestra y siniestra para llenar ese vacío existencial. Cuando te das cuenta al final, al final, pues el ser papá no llenó nada o el ser mamá tampoco llenó nada. Eh, pensaste que a lo mejor con un hijo lo ibas a amarrar y esa es otra por las cuales te aferras a una persona, aunque no seas compatible, aunque no tengas las mismas expectativas de vida, porque las hay y los hay. Hay gente que de repente se deja embarazar o busca eh, eh, el, el procrear para que no se vaya esa persona y al final final se va a ir ¿por qué? Porque si tú tienes un temor muy idiota muy inconsciente o sea esa parte que pues ahí está que te está molestando jodiendo que te estás haciendo la vida porque eh, ciertamente tú amarras a una persona con un hijo o con una propiedad o con un bien o psicológicamente lo amarras para qué? Para que no se vaya ¿por qué? Porque ahí viene una herida pues a ti cómo te abandonan te repudia esa parte de estar pues este solo Sola. Entonces los estoy leyendo, los estoy leyendo, me encantaría aquí este, eh, ver, ver qué opinan, cómo están sus, sus comentarios. Muchas gracias, Alex este, Montes. Eh, mm, bueno, aquí estamos. Este, eh, gracias, Fabi Durán, muchas gracias por las estrellas. Vane, este, Vanessa Sanz, eh, por las estrellas, muchas gracias. Eso a nosotros nos permite. Poco a poco, así como ustedes están viendo acá atrás de mí, nos permite esa parte de ir este pues creando un set y donde podemos estar explicando este tipo de temas, que pues es demasiado complejo de repente, con toda la obligación que, que pues, como persona física, moral, padre, este, y todo lo demás, tenemos que pues, trabajar, buscar el, el sostén. Entonces, eh, todos tenemos que darnos cuenta que a través del ego el ego a veces decimos es que es que mi pareja me maltrataba era tóxica no y, y shalala y blu, blu, porque pues los hemos visto y las hemos visto al final final este hay hay una ganancia oculta no qué es lo que nosotros decimos cuál es tu falso motivo de andar con alguien hay quienes emprenden en el amor después de una ruptura del amor como fue mi caso, rompemos del amor eh, y queremos sacar un clavo con otro clavo. Al final, final, hay siempre una ganancia oculta o un falso motivo. Esto, desgraciadamente, hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque de repente viene esa parte que me decía alguien ahorita en, el, en, en la publicación que les dije que íbamos a transmitir. Dice, ya tiré mi almohada de sufrimiento, que es donde yo creo que me, me da a entender que esta persona, pues, pues sufría y lloraba y, y, y escuchando las de José José. O, o sea, yo me imagino un escenario así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al, al ser humano... Eh, alego, alego, no le, no le agrada esta bendita idea de, de, de perder, no está acostumbrada nuestra raza a saber perder. Siempre es esa parte de como no hay una estima o una escala estimativa, de repente estás compitiendo o te hizo saber alguien que si tú no tenías unos tenis de marca o que si tú no andabas con tal o eh, tal, eh, Juan Juana o o Chana muchacha o muchacho este y que si tenías que andar con las que tienen proporciones 36 w o con que tengan cadera 120 revienta este o alguien por ejemplo en la chica no pectoral así 80 40 mil cuadritos aquí en el abdomen y que tenga dinero y que y que te sea fiel y que te o sea siempre estamos pidiendo algo que en realidad aunque lo tengas no vas a poder tener felicidad porque eso no efectúa eh, la satisfacción de la autorrealización. Y yo lo decía cuántas veces has quedado fuera de, de tus propios proyectos y, y la otra persona igual. ¿Por qué? Porque estás en cierta manera compensando las conductas. Ejemplo, es que yo como lo amo, dejo que me dé mis bofetadas. Pues sí, pero ¿qué hiciste para que te abofetearan? Que no es un, un hecho o un acto en el cual nosotros vamos a hablar si está bien o está mal, cada quien ahí elige lo que lo que lo que das recibes y pues lo que das recibes entonces aquí aquí estamos hablando acerca de lo que es la parte de cómo has buscado tú tu pareja o sea cuáles son los rasgos más notorios que, que tiene tu pareja y este y pues los, los sigo leyendo aquí en el chat a mí me encantaría leer los preguntas dudas y, y pues estamos para servirles este cuál es la ganancia oculta cuál es el, el, el falso motivo este, porque debemos de comprender que toda, todo, todo ser humano consciente eh, tiene una parte de interés, a huevo que la, la tiene, o sea, lo afirmo, que tiene una parte de interés, o sea, de conveniencia, todos los seres humanos, digo, eh, te, te conviene ir a trabajar porque, no es porque tal vez te guste, sino te conviene ir a trabajar porque pues te van a dar dinero y el dinero te va a permitir meterle este pues salvo aquí a tu, a tu teléfono te va a permitir vestirte calzarte etc cuando eres soltero cuando eres casado pues permite poder cumplir eh, y, y ser solvente en esa parte de la familia este ok eh, ¿cuál es la galancia o sea por qué te buscas a quien te buscaste y por qué andabas o andas con quién andas solamente tú sabes tú verdad si lo que querías era protección estatus social querías este su dinero que le repito, es algo que está ahorita, pero pues de moda. Tienes, te aman, no tienes, te cambian, así de fácil y sencillo. Entonces, eh, no vamos a filosofar acerca de la parte material o la parte egoísta del dinero, porque pues al final, al final, si tú no tienes lana es porque tú no quieres, porque pues si hay manitas, hay trabajo, este, y hay, hay algo de iniciativa, pues puedes obtener, tal vez no los millones, porque acá también estamos de acuerdo con la mentalidad del tiburón. Este, saludos para todos nuestros amigos, este Vende humo y, y creadores de cultos coercitivos. Este aquí no, no no, nos late esa onda, ¿no? Este, pero pues igual, cada quien su pedo. Entonces te buscas de repente, este, pues alguien que tiene un, un falso motivo. Ejemplo, caballeros, hay caballeros que juramos amor eterno con tal de que nos den este, el, el, el premio del amor, o sea, hablando sexualmente y sabes de qué te estoy hablando. Chicas, eh, hay. Hay chicas que dicen, este, pues yo voy a dar el premio del amor, pero quiero que este cuate a mí me, me cumpla, me proteja y me quiera, me respete y, y pides y pides igual a los hombres. Entonces al final, final, imagínate dos personas que tienen vacío existencial, que tienen rechazo, que tienen poca estima propia, que, que, que no se conocen, que nunca han tenido esa parte de, del afecto o del autoafecto, pues lógicamente no no esperes un resultado como que muy muy potente. ¿Por qué no lo puedes dejar o no la puedes dejar? Porque entonces ahí es donde empieza el vicio, el vicio que es lo famosa la famosa frase de relación tóxica. ¿Por qué? Porque te intoxica de qué? De necesidades, de compensación, de que tú no te mereces a alguien. Por ejemplo, hay mucha gente, no me cuento entre ellos, pero puede ser mi caso, pero tal vez no, que de repente estás con alguien que no te gusta cómo le huele la boca. Pero ya no hay manera, ya no hay manera de, de desechar esa relación porque pobrecita, ¿quién la va a besar? O pobrecito, ¿quién lo va a besar? Le huelen los pies, las axilas o, o los genitales y dices, puta, pues algo puede quitarle el olor el bensal o en el caso de los chicos, pues igual, ¿no? Una buena lavada con jabón neutro. Pero al final, final, este, a lo mejor es la esencia corporal de la persona y estás compensando, o sea, estás pagando el precio de tu propia existencia para que la otra gente sea feliz y créeme que la otra persona no va a ser feliz, porque hay casos referente a las adicciones o a o, o lo que es el alcoholismo, pues hay, hay chicas igual que, "Ay, es que me encanta cuando está borracho." Pues sí, ¿por qué? Porque te está diciendo lo que en realidad siempre has querido escuchar. Y desde esa parte te vas justificando eh, tu propio futuro y vas justificando esa parte de la victimización y aquí hay un chorro de personas que, que no me dejan mentir. Esa parte de la victimización pues no está no está tan chida de repente, ¿por qué? Porque te vas este te vas llenando de qué? De falta de responsabilidad a ti mismo. Entonces, ¿quién es el responsable de tu felicidad? Pues tú, pero se le echas la culpa al otro o a la otra. Entonces, cabe señalar esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que, que, que en mi vida incompleta me complementa a esta persona? Ejemplo, eh, volvemos al afecto, ¿no? O sea, estás con una morra, estás con un cabrón que este, pues, ni es compatible en la parte física, olores. Eh, agarras de repente cualquier cháchara que te vas encontrando, dicen por ahí, que al primero que va pasando, por ahí lo he escuchado y bueno no es al primero que iba pasando es al que viste efectivamente que te iba a dar o te iba o iba a recibir la verdad y estamos hablando de de la concreta enfermedad del egocentrismo de esta parte perversa que de repente está en nuestras almas y, y pues ahí está la frase no es que a mí me gustan malvados no este y tatuados y con adicciones y etc y pues pues si eso te gusta hija pues pues atenta a las consecuencias porque pues va a haber un resultado y a ti como hombre pues si a ti te gustan así como que con moral este moral distraída y de de trasero alegre y con y y, 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 y cómo se podrá decir y que lo comparte pues no estés buscando, o sea, por ejemplo, que no vamos a entrar en detalles, pero no vayas a buscar a una iglesia alguien que pues te guste que perre, o viceversa, no no vayas a buscar una o sea, una persona que que pues cristiana o que que tiene un tipo de moral o de modalidad psicológica diferente pues a un lugar no vas a ir a la zapatería a pedir tortillas, o, o no vas a ir a la panadería a que te vendan tuercas. Pero así es, así es de compleja la cabeza en esa parte. Este dice: al final el ser humano busca sentirse seguro, y sí, claro que sí. Entonces, cuando de repente en la escuela no nos enseñan que un acto sexual, o sea, un, un acto sexual consensuado, dos personas sean hombres, mujeres, el, el género que tú quieras, va a haber una, una mezcla eh, de parte energética, ya que somos cuerpos, somos bioenergía, o sea, somos, somos una ingeniería física, pero energética, o sea, nuestro, nuestro cuerpo eh, modula eh, electricidad, vamos, para que él pueda seguir funcionando. Entonces, eh, ¿cómo al final, al final, el, el ser humano busca sentirse seguro y, y busca esa seguridad? Es siempre afuera siempre afuera siempre afuera siempre afuera siempre afuera en el caso de, de hombres o mujeres que han tenido una ausencia de padre ya sea por abandono que vamos a marcar no es que te haya abandonado tu papá y ojalá ojalá lo tengas bien claro tu papá no te abandonó meramente se separó de tu madre y pues la consecuencia de dos personas con vacíos existenciales pues se llama divorcio entonces no es que tu papá te haya abandonado, ¿por qué? Porque al día de hoy, bueno, pues yo he vivido dos divorcios. Entonces me queda bien, bien, bien consciente que el divorcio fue con la pareja, no con los hijos. Que ya de repente hay factores que alteran el producto, de eso vamos a hablar en otro programa, ¿no? Cómo se chantajea, manipula a los hijos a través de los deseos y vacíos existenciales y, y exigencias irracionales que ni siquiera yo he podido cubrir, pero que yo esperaba que la otra persona o el mundo o un trabajo o el dinero, pues me me llenara. Y al final final no es el camino. Entonces, eh, regresando a esta parte que es muy importante para mí, este aquí ya tenemos una, una pregunta, ahorita vamos este, a leerla. Este saludos Juan Antonio Lucero Vélez, este saludos hasta Puebla, muchas bendiciones, gracias, este Juan Antonio. Y eh, Maggie López, saludos, saludos mi queridísima Magui. Este muchas gracias, carnalita, mi, mi queridísima Magui. Este, no hay barra. Saludos, ¿cuándo vienes a Zamora, Michoacán? No lo sé, estamos prontos a, a visitar Michoacán. Este, de repente a nosotros, eh, lo hablaré en otro programa, pero tuvimos como que esa parte de, de, de censura en el estado de Michoacán, este, por cuestiones políticas del desarrollo humano, o sea, imagínate cómo está de, de, de tronada luego la raza, pero al final, al final, pues, son decisiones que, pues, personas toman y, pues, también nosotros podemos, pero no hay barra. Muchísimas gracias, este, por... Por tomarme en cuenta, un saludo hasta Zamora, Michoacán. Este, bueno, ahorita vamos a la pregunta. Eh, a la pregunta mi respuesta es por mí. Ok, está, exactamente. Miedo, miedo, pues lógicamente el ego volvemos a lo mismo. El ego le re que te encanta esta parte de, pues, no pisar donde no conoce, porque él no está listo para, para esa charla, ¿no? Dirían, tú no estás listo para esa conversación. Eh, estaba en la parte de que. Eh, después de que te das cuenta, este que has salido a buscar lo conocido, o sea, volviendo a la parte, buscas lo conocido. Si tuviste una mami con demasiados conflictos este, emocionales, con una situación bastante compleja, incluso pudiste haber tenido una mamá que, que a, a través de no gestionar bien sus emociones, o recibir ayuda profesional como, como la que se está ejerciendo en este en este en vivo, en este video, eh, lógicamente la gente tiene un ego, te repito, que dice yo puedo solo, no necesito ayuda y, y yo soy bien chingón y cuando ya te das cuenta pues estás en la calle, en, en situación de calle y me río porque ese fue mi caso hace unos años, hace muchos años, o sea yo viví de yo puedo solo, yo no necesito ayuda, yo soy bien chingón, este nadie, nadie me puede enseñar nada y por pues, la consecuencia fue pues, pues perder, perder y como yo no aprendí a perder pues no podía ganar entonces buscas lo conocido este, o sea, lo que amas dentro de eso conocido, o buscas lo mismo que, que no toleras. Y esa es la parte de, de la rareza de la dualidad del ego, del egocentrismo. De repente te digo, hay un ego muy chingón que, que te hace pues pintarte el cabello, este, afeitarte, a ti como chica, pues ponerte tus luces, este, eh, encherarte tus pestañitas, este, pues maquillarte, verte bonita. Eh, esa parte está chingona, esa parte de que dices. Tengo un objetivo, me voy a poner las pilas, voy a salir, este, a, a buscar eh, mi chama, mi trabajo, este, voy a, voy a, voy a, tengo algo por qué existir, que no y, y no conlleva que esté contigo la pareja o no. Entonces ese tipo de ego está hermoso, el ego de que amas a tus hijos, amas a tus padres, está chísimo, pero hay otro, la otra parte del ego que pues lo he marcado en varios programas que se llama autosabotaje. El autosabotaje viene muy de la mano con esta parte. Como has conocido de repente por teoría, por, por dimes, por diretes, porque de repente ves hechos en, podemos ver, no sé, tus vecinos acaban de comprar un carro y, y de repente luego no, no sabe cómo gestionar, lo primero que haces es llevarte a un defecto que se llama envidia y a otro que se llama soberbia. Puedes llamar los pecados capitales igual. Y no estamos hablando de Leonidas o de Escanor o de ellos, no, no, estamos hablando de, de los pecados capitales. Bueno, el ego te lleva ese significado, ¿por qué? Porque es lo que a ti te enseñaron. Si tuviste un papá demasiado tóxico, enfermo, eh, alcohólico, eh, etc, etc., 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 pues lógicamente tú como chica, pues, ¿qué crees que te vas a ir a buscar? Eh, meramente vas a ir a buscar lo mismo que pues, no te gusta, o sea, eso que dijiste, yo jamás voy a ser como mi papá, y pues tal vez no eres como tu papá o como tu mamá, pero pues te buscaste a alguien muy similar de pareja para que, para seguirte castigando, para que el ego siga teniendo ese comportamiento de autosabotaje y de, de lástima del corazón del ego. Recuerden que este tipo de conferencias también las pueden ustedes observar, que ya empezamos, yo les dije en la semana pasada que íbamos a arrancar con este tipo de programas. Y nos puedes seguir en YouTube también ahí Paco Leno, no hay pierde. En el canal de YouTube también encuentras música, de repente puedes encontrar una alabanza, algo que sume a tu vida y mi, mi chamba no es llevarte a cierta angas o trancas de religión, no es mi chamba. Mi chamba es de que si a ti te tienes ideas católicas, cristianas, no sé las que tú tengas y alguna canción que yo he cantado, grabado, te sirve, te suma a tu existencia, pues anda ve y búscala. Igual de repente toco temas que, que, que son humanistas y de repente pues a mí me ha tocado también ya componer y, este, y, y poder expresar mi manera de pensar, de sentir a través de una, de una letra, de una canción. Y pues puedes encontrar canciones de amor, de desamor, de júbilo, de pues de muchas cosas. Eh, recuerda también que si tú quieres una consulta privada con tu servidor, puedes dejarme en inbox y, y lo podemos este, trabajar. Estamos ya en construcción de lo que va a ser un dominio. Eh, eh, aquí en, en, en internet vamos a tener una página un dominio en el cual también pues vamos a estar ya dando de repente cursos con otro tipo de, de contexto porque pues en redes sociales de repente pues ya saben que hay algo de censura y pues está bien que exista eh, de repente ese tipo de censura y pues podamos nosotros hablar como que más eh, a ciencia cierta lo que pues tenemos que hablar que de repente aquí no se puede no este bueno eh, sigo esperando yo sus preguntas hasta aquí espero que haya todo sido claro este bueno ¿Qué sigue? ¿Cómo atraer buenas oportunidades? O sea, ya te diste cuenta que, que tu relación tiene infidelidades, que, que estás viviendo en un matrimonio por conveniencia, y hablando de muchas conveniencias, que a lo mejor este, no sé, como eres mamá soltera, pues al primer cabrón que te habla bonito, pues ese con ese te, te, te dejas querer, ¿no? o de repente tú como hombre pues ves a una mujer desvalida, mamá soltera y pues dices ya gané, pero no sabes qué acabas de ganar, brother. Este, porque por algo, por algo si esa persona no ha gestionado, no ha cerrado ciclos y tú estás de gandalla, lo que vas a dar vas a obtener, brother. Y pues bueno, está escrita la experiencia en un chorro de lados, anime o, o cómics o Biblia, donde le busques hay experiencia de eso, ¿no? ¿Por qué vives con alguien? Porque tuviste un embarazo no planeado o, o, o no deseado, el bebé de repente ya cuando nace ya viene como que esa parte compensatoria, volvemos no, o a lo mismo de, pues no está tan feo mi hijo, mi hija, y, y te nace el amor. ¿Por qué? Porque un bebé trae una carga espiritual muy linda, muy chida, y, y, y el bebé pues este, también te despierta toda esa, esa esencia mamífera que, que llevas como persona, y, y, y pues dices, pero al final, al final... Eh, a lo mejor va a pasar, los hijos van a crecer y, pues, hemos visto matrimonios que después de 10, 12, 15, 20, 30 años terminan en divorcio o separándose o en camas separadas viviendo en la misma casa. ¿Por qué? Porque, pues, hay un interés económico, tal vez, ¿no? Hay bienes mancomunados. Este, eh, de repente fue por el mero físico que dijiste, bueno, pues, de ahí soy. Y, pues, este, ya al final, final, pues, te das cuenta que a lo mejor sí tiene unos pectorales bien enormes o que o que tiene no sé muchas cosas este virtudes físicas pero pues al final eh, pues, el sexo también se acaba y pues bueno viven estas situaciones este <coughs> mujeres u hombres con abandono lógicamente van a, van a tener ese tipo de, de preferencias sobre de las parejas y el, va a ser el por qué no puedes deshacerte de ese tipo de emoción de relación este ¿Por qué estás con alguien y por qué no puedes dejarlo? Bien, es por miedo, claro que sí, o sea, el miedo tiene mucho que ver, pero este, pues hay que compensar. Ahorita vamos a, a, a vender la parte de la conveniencia, ¿no? Este, ¿por qué no puedes dejar a esa persona? Porque te volviste dependiente económica. Hay chicas que dicen eh, por ahí, ¿no? Decían, es que nunca me dejaste de trabajar, ¿no? Le decían a alguien. Y, y pues ese alguien contestaba, este, pues cuando se te amarró a una silla, este, bueno, si te paras como persona y tú esperas que tu pareja, o sea, vuelva a lo mismo, en los estados compensatorios, es que, híjole, pues soy el hombre de la casa, debo de llevar todo el sustento. En la actualidad hay chicos o chicas, vamos a hablarlo así, que son muy independientes y autosuficientes, y de repente tal vez la otra parte, pues como que no tiene la experiencia y podemos ser tolerantes, claro, pues tal vez un año. Eh, el querer es poder, recuérdalo, el querer es poder. Si yo quiero vivir algo bonito con esta persona y compartirlo más chingón, pues vamos a echarle ganas. Sin embargo, si la otra persona no quiere, ¿por qué estás compensando? Vuelvo a lo mismo. A lo mejor se puede tolerar un año, este, pero pues, tal vez tú te paras a las seis de la mañana y tu pareja a las doce del día y, y pues llegas a casa y no es que busques esa parte machista o, o, o al revés, te vuelvo a decir, o feminista. Este, de que, pues bueno, pues si tú trabajas y la otra persona no, pues lo mínimo que hay que hacer, pues, pues es trabajar en, en la situación del ahorro, en la situación de vamos echarle ganas, este, de, de que te autoestimule también esa parte de la pareja, porque están siendo pareja. Pero si ya no hay todo eso con el con el tiempo, créeme que se va a terminar. ¿Y por qué no puedes dejar a esa persona? ¿Por qué? Porque hay una, hay un chantaje, una manipulación bien cabrona, tanto de puede ser del hombre o de la mujer. De que, qué va a ser de mí sin ti, y te lo hacen saber de mil maneras. O la otra, eh, ¿qué chingados este va a ser esta mujer o este hombre sin mí? Y pues ahí estás, este, cubriendo esa parte de suficiencia, y, y lejos de que se vuelva suficiente o autosuficiente la relación, se va a volver codependiente, cañón. Entonces, eh, llegará el tiempo en el que tanto una persona como la otra, pues va a buscar. Eh, indudablemente porque la naturaleza va a ejercer su, o, dicen por ahí de repente, la naturaleza no existe. Bueno, las causas, güey, o como tú lo entiendas, va a ejercer esa parte de que si no te gusta, no te va a gustar nunca. No debes, no estás obligada, obligado eh, a compensar conductas como la pereza como la exigencia, como el conflicto verbal todos los días, que te hagan sentir una basura, que te hagan sentir que, que eres un estúpido o una estúpida, que no, no puedes, que no te mereces, este, esa parte de que te censuren a quién hablarla, a quién no. Y vienen cosas más crueles, ¿no? De repente las parejas también al tener tanto conocimiento exacto de las debilidades que hay que, aquí, aquí viene pues para la banda que está en, en grupos de autoayuda. ¿De qué te sirve tener dando conocimiento exacto a las cosas y, y, y conocer el programa de recuperación si al final final tú te estás prohibiendo esa parte del paso 12 y, y no quieres practicar el paso 1, no te interesa saber qué, que pues si te equivocaste y, y, y pues, pues ya te equivocaste, pues ¿cómo vas a solucionar? Meramente viene una frase muy cruel de repente que dice que este tipo de programa no desune sino al contrario une familias. Pero hay casos en los cuales ya evaluando pues tal cual como es la situación pues es indudable que va a haber un inminente divorcio. Hay dos maneras, o sea, ¿cómo puedo salir yo de este tipo de relación? Eh, bueno pues, ¿cómo puedo atraer un mejor prospecto en el caso de pues que si ya estás casado y ya procreaste con alguien? Pues lo mejor y lo más sano sería, ¿sabes qué me siento? Tomo terapia antes profesional o puedes ir a tomar terapia espiritual o buscar un medio, un método de que digas, bueno, pues no me gusta, o sea, no estoy obligado a estar con esa persona. Y van a suceder dos cosas. O te va a decir sí, yo tampoco estoy ya de acuerdo, o la otra es, no me dejes, o ni siquiera te va a decir, no me dejes, te va a decir, vamos a intentarlo, dame una oportunidad y pues eh, también tú le dices bueno pues vamos a intentarlo y, y también tú da una oportunidad y al final final el que está en el área de confort el que siempre ha sido más parásito o más depredativo en la relación es el que nada más meramente va a tener un transitorio de verbal de decir voy a cambiar al final final no lo va a hacer porque aunque tú lo pongas en manos de dios o de, de del otro lado o de cualquier entidad espiritual en la que tú creas o baje el mismo Mahatma Gandhi o Buda o, o baje Jesús Cristo a hablar con esa persona, no va a haber ese tipo de psicotransformación. ¿Por qué? Porque al final, al final de repente está decretado el destino de tu relación. ¿Qué tiene que ver esto eh, con los hijos ahora? Bueno, pues si ya procreaste, pues lo más, lo más, lo más decente que podría ser un cabrón chaca, así como yo fui en mi tiempo no es tanto que te sientas humillado o humilla, humillada eh, porque la relación ya se terminó este te vuelvo a repetir si tú no estás capacitado para perder jamás vas a poder ganar y, y es una ley muy clara pero muy clara si tú no estás capacitado para perder no vas a aprender a ganar va a ser imposible esa parte este Ana María Castro claro que sí ahorita ahorita lo leemos este no va a haber manera y vas a querer, este, te, te repito, sostener la relación lo más que puedas, pero al final va a suceder lo que tú ya sabes, porque ese es algo, ese es algo que, que híjole, cómo le duele a las personas como yo en su tiempo, eh, y espero no sea tu caso, el, las ideas, las expectativas a futuro de, pueden ser tan primitivas como pueden ser tan nobles y, y, y tan estoicas, tan grandes, o sea, desde una idea primitiva de cómo le va a hacer ella o él para, para tener coito. Como híjole, pues yo esperaba terminar mi vejez con esa persona, ¿no? O sea, puede ser algo tan primal o tan primate, tan tan instintivo como algo tan tan sobrenatural, ¿no? Este, y al final final este, pues pues qué sucede con este tipo de de situaciones, van a a terminar de una u otra manera, ¿no? Entonces, esos son algunos de los porqués en lo personal, tú, yo, alguien que conozcas se aferra a una pareja este, y, y no puedes soltarla porque esa es, la, esa, es, esa es la... Más que saber que si eres aferrado es cómo le puedo hacer para ya no tener ese tipo de, de, de situación. Eh, cambiando la percepción eh, de, de tu propia realidad sería el primer, o el primer paso es admitir que sí, o sea, sí, eh, necesito... O, librar esta, esta batalla de mi vida. Este, tomar asesoría terapéutica, que es lo, lo ideal, te vuelvo a repetir, si tú requieres asesoría terapéutica, este, pues podemos consultarte. Te repito, tenemos toda la documentación, estamos capacitados este, para poder crear un, un sano juicio dentro de, tu, dentro de tu vida. Y más que ayudarte, pues sumar, sumar a tu, a tu a tu futura vida de éxito, o sumar a tu vida de éxito, porque hay gente que tiene mucho éxito, pero está muy atorada en esta parte, ¿no? Y ya volvemos a repetir, ¿no? Las conveniencias, todas esas cosas, los silencios de las familias, ¿no? Que de repente, híjole, ¿qué crees que Fulanita Sutanito ya se divorciaron y puta, te vuelves todo el centro de atención de fracaso y, y recae en ti más. Y todavía hay familias a la actualidad que, que, pues, no están bien, no están mal, meramente su manera de, de, de ver la vida, pues te van a estar criticando toda la existencia, ¿no? De, ¿Te acuerdas cuando yo te dije que con esa persona, no? Y, uy, y es lo que no quiere, por eso se aferra esa persona a la pareja. ¿Por qué? Porque no quiere recibir la crítica, no quiere recibir esa parte que tiene todo el derecho de no recibirla, pero sin duda alguna la va a recibir. Y esa es la parte que al ego le re, que te molesta, le molesta. No le gusta que tú le digas, le hagas notar algunas cosas, ¿no? O sea, eh, que no le hagas saber que, que pues tal vez está equivocado porque a él no le gusta perder y esa es la parte, ¿no? ¿Por qué? Porque a ti te enseñaron a perder, pues no. Por lo regular de morrillos siempre nos decían, o de jóvenes o de, o de huerquillos nos decían, tú no debes de perder, tú siempre ganas y si sacas primer lugar y pues ahí viene el condicionamiento, viene un introyecto, viene el paradigma social de tu familia o el paradigma social fuera de tu familia y pues te va a condicionar, te va a condicionar a que no, no puedas tomar decisiones. La otra, te vuelvo a repetir. Bueno, este, entendamos que eh, el terminar un ciclo, eh, yo siempre los invito, antes de dar ese paso hay que curar el odio, eh, las injusticias, las infamias, la parte de que no te sentiste valorado, valorada, hay que trabajar esa parte de, de determinación, porque hay muchas chicas que ya no quieren andar con el vato y pues el vato este, no le permite tal vez que se cierre el ciclo. En mi caso, en, en ambas partes, eh, yo siempre... Tengo esa parte filosófica que no sé de qué existencia venga o si la escuché de niño. No, no sé, no tengo idea. Pero si yo no te puedo hacer feliz y eso que tú vas a tomar, la decisión que tú vas a tomar, te va a causar alegría, amor, afecto a ti misma. Ándate y vete que lo último aquí que te debe de importar es lo que yo opino y lo que yo siento. Después de eso ya de repente vienen situaciones que te puedo decir que hay muchísima experiencia en esa área este, capacitarte legalmente si, si lo tuyo es de que, no, yo soy bien chingona, soy bien chingón y yo no necesito que me ayuden con mis hijos, o, no es, no es para ti, entiende, eh, vuelvo a lo mismo, no es el ego, no es para ti, es un derecho que le corresponden a los eh, infantes, a los que procrearon ambas partes, es un derecho y si tú le quitas ese derecho, pues lógicamente le vas a quitar otros tantos derechos, como por ejemplo la, la afinidad de saber quién es su padre, eh, eh, y esa parte y, y dirás güey soy muy chingón muy bonito con, con, con mucha así de madurez de vamos a terminar esto pues claro o sea para terminar cerrar un ciclo hay que prepararse digo si tú quieres tragarte unos tacos dorados o una torta de milanesa pues pues no vas a echar así todo el bolillo la carne cruda así en el plato y tiene un proceso determinado de procesado tiene un protocolo cierras la historia Vamos cerrando tus historias del pasado porque eso es lo, lo que a mí me gusta en lo transpersonal. Me encanta entrar en esa área de lo transpersonal, cómo se van replicando las historias. Te puedo decir que eh, dentro de, de mi auto-inspección eh, o en la introspección que yo hice conmigo mismo, me doy cuenta de esa parte, ¿no? Este, pues, ¿A quién se parecen tus, tus, tus ex? O sea, cada una de ellas, no visitas, del pasado, etc. Y pues te vas a llevar una gran sorpresa a quién se parecen. Entonces eso ya, ya, ya es parte tuyo, es privado, te repito. Este voy a poner acá nuevamente este, pues en, en tenemos este proyecto de esta asociación civil, la cual va a estar prestando este tipo de servicios, eh, y que nosotros en algún momento deseamos de todo corazón a través de este tipo de programas pueda seguir aportando, pueda seguir aportando para que esto sea de manera gratuita. Y pues las consultas, tal vez ya privadas, pues iban a tener un costo porque todo eh, conlleva, conlleva gastos en esta vida. este También quiero decirte que, eh, acá de este lado, acá está, ahí está. nunca recibas críticas constructivas de quien no ha construido nada. No es porque seamos egoístas, gachos o malas personas, pero si tú estás buscando de repente un consejo de una amiga eh, o de un amigo que, que no está especializado en el área. Es como llevar tu carro, eh, si se descompuso, caballero o, o damita. Es como llevar tu carro descompuesto. Pues este. Vamos a ponerle a. a un taller de, este, de repostería. El repostero, pues, le va a tratar de poner pues, crema pastelera o algo a, pues, al motor, porque es lo que él conoce. Eh, pero si el automóvil en cuestión está descompuesto pues hay que llevarlo al mecánico y nosotros aquí en esta parte siempre te decimos no es que seamos más que tú o que tú seas menos que nosotros o viceversa no no tenemos esa filosofía al menos yo no tu servidor no la tiene no es mi estilo no es mi gusto este pero eh, sí te puedo decir que eh, de repente solos no podemos hemos visto un alto índice de no puedo decir la palabra porque facebook este pues me censura pero de de autoinmolación de la propia existencia, si puedo hablarlo así, de este de la parte que lo voy a hablar nada más así con señas, en la cual nuestros jóvenes están sumergidos, y este, y pues también los adultos de repente están tan enferma esta parte de, de la dependencia a una pareja o a una relación conflictiva este pero tan tan perversa que el único camino que encuentra el ego a través de no saber recodificar el dolor es quitándose la existencia nada más lo voy a hablar así este pues agradezco a todas y a todos fue un programa pues algo larguito duramos una hora hablando de esto este si tú deseas verlo eh, va a estar la repetición en este YouTube y pues este igual si te gusta aquí está en la plataforma azul también que nosotros nos ha ayudado muchísimo para poder llegar a un chorro de gente un chorro de corazones y poder este sumar tal vez un poquito más eh, de, de felicidad de éxito de afecto a tu propia realidad eh, bueno pues me voy a despedir este ya hubo muy pocos este saludos este no estamos acostumbrados yo lo sé a, este, a hacer este tipo de transmisiones en la fanpage, pero ya las vamos a seguir haciendo con más constancia. Este, pues saludos a Ana María Castro este, y a todos los que estuvieron aquí presentes, les agradezco infinitamente. Este soy su servidor, Francisco Saucedo, terapeuta en acciones, statólogo, psicoterapeuta, este en fase 4 y todo lo que quieras. Al fin y al cabo, persona, persona también que pues este tiene tiene ese sentido y proyecto humanista por conveniencia si yo no ayudo lógicamente en un futuro o en esta realidad nadie me va a ayudar entonces eh, esto es de sumar recuerda esto es de sumar y este y pues estamos aquí aquí el por qué no puedes y eh, te aferras a una relación que no funciona eh, tocamos algunos temas grosamente y este y pues cualquier duda situación queja sugerencia pues los vemos eh, en la bandeja de, de mensajes aquí en la página si tú quieres que en alguna futura publicación se se, se determine eh, exponer tu caso, eh, explícamelo bien si es de manera anónima o de manera pública. Explícamelo bien. Si tú tienes alguna pregunta que quieras hacerle aquí al foro, pues explícame si es anónimo, déjamelo bien en claro, así en letras gigantes, anónimo, o este pues tu nombre, y pues nosotros vamos a tratar de, de, este, de crear también esa parte. De este de feedback contigo con algunos compañeros colegas que estamos este pues bien enfocados en el desarrollo humano este bueno pues para conciertos y todo eso también este yo yo les dejo este que eh, pues nos visiten nos visiten esta es la página antes se llamaba así estamos este, actualizando lo que es redes sociales estamos en instagram también ya sabes como que está más fresa la la jugada por allá. Y este, pues más cookies, más, pues más así, más como en la plataforma. Estamos en TikTok, de repente en TikTok no hacemos bailes y esa onda, no estamos peleados con esa situación. Este, pero pues bueno, vamos a estar creando a través de este largometraje de videos de una hora, eh, a lo mejor un TikTok que dure pues un minuto y podamos regalar y sumar el contexto. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Que ahí está nuestro canal en YouTube, en la plataforma roja este pues si a ti te gusta nuestra chamba nuestro trabajo tanto como como esta parte terapéutica tanto como la parte humana que es este te repito echar echar a una publicación un video de, de caídas graciosas de, de mamada y media ya sabes este, todo esto para mí para mí me hace sentir muy contento de que tú cada que entres a esta página a este a este momento de, de tu existencia en el cual inviertes en tus datos güey pues te pongas contento y si este video pues este te gustó te invito a ver los demás este te repito ahí abajito hay una una cadena de me gusta me gusta me, me encorazona me, me me encabrona me pone chido y hay una estrellita a la cual pues este puedes apretarla Facebook te la das gratis no tiene costo alguno y pues va a seguir sumando este por ahí me decía alguien, te voy a mandar un buen de estrellas para que te las metas por el siempre sucio, y pues desde aquí le decimos, pero mándalas, no te quedes nada más con las ganas de de, este, de, de pues de con las ganas de decirme que este por dónde debemos de meternos las estrellas, mándalas, no te quedes con las ganas. Toda, toda, toda crítica es bien recibida y este, y todo apoyo también. Así que cuídense muchísimo, pásense una noche, un día, una tarde, a la hora que hayas visto este video, con excelencia. Te mando la mejor de las vibras y estamos para sumar a tu existencia. Cuídate muchísimo. Nos estamos viendo. Chao.